¿Cómo le va, gente? Bienvenidos a mi canal, soy Jesús Amaya. En este caso quiero hablar de otro tema que es bastante importante, que han visto ya videos y me han seguido preguntando cómo hacer para, una vez que ya tocaron acordes con cejilla, que sacaron los acordes con la cejilla, cómo poder hacer para cambiarlos rápido, generalmente cuando venimos de acordes que no tenemos cejilla, que estamos tocando con los dedos libres. ¿Qué pasa, por ejemplo, para armar rápido la cejilla? Esos casos, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es, primero, antes de la cejilla, tratar de tocar los acordes en lo posible si se pueden tocar sin cejilla. No sé si se entiende. Por ejemplo, un Fa mayor es este acorde, ¿sí? Que es uno de los primeros con los que van a renegar cuando tienen que hacer cejilla. Es uno de los que más se usa. Fa mayor, Fa menor, Si menor, Do menor, Sol menor. Son acordes básicos. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente se tocan con cejilla. Entonces hay algunos casos que se pueden evitar, por ejemplo el Fa. No se siente, no en todas las canciones queda bien, pero una de las opciones es tocar el Fa max 7, que es este acorde, ¿sí? O sea, sería primer cuerda al aire, segunda cuerda en el 1, tercera cuerda en el 2, cuarta cuerda, quinta cuerda, las dos en el casillero 3 y la sexta al aire. Es un acorde Fa max 7. El otro que se puede tocar así en esos casos libre sin cejilla es el Si menor, pero que en este caso iría con bajo en La. Primero en el 2, tercero en el 3, primero en el 2, segunda en el 3, tercera y cuarta cuerda en el casillero 4, la quinta, como es un bajo en La, se puede tocar y queda bien, ¿sí? Entonces un Si menor se puede llegar a tocar así, un Si mayor con el mismo concepto, siempre y cuando sea bajo en La. Pero ¿qué pasa? Ya llegamos a un punto que tocamos y ya sabemos tocar con cejilla. Todos los acordes con cejilla. Lo que yo les recomiendo es que lo último que se arme de cuando uno pone la mano para hacer el acorde es la cejilla. O sea, yo sé que Fa es así, pero si yo armo primero la cejilla y después pongo los dedos, siempre los dedos se me van a bloquear. O sea, al poner la cejilla es más difícil controlar los dedos. Fíjense, quiero armar un Si menor y te... Porque la desesperación de la gente siempre es, ah, viene un Si menor y es con cejilla, armo la cejilla y pongo el acorde. Y en realidad lo último que hay que poner del acorde es la cejilla. Es sí prestar atención a dónde van a ir los dedos y dónde va a ir la cejilla, ¿sí? Voy en acá, el Fa, voy ahí. Vengo un Do menor, armo acá y armo ahí. O sea, no ver la cejilla en realidad, sino ver, o sea, la visión que tenemos hacia 45 grados de la mano es saber dónde van los otros dedos y luego la cejilla. Por eso a mis alumnos muchas veces empiezan a tocar las canciones, por ejemplo, así. Cuando viene un acorde con cejilla, antes de la cejilla han tocado un Fa max 7. Entonces después, si la canción da tiempo, el compás te permite un tiempo suave o lento como para poder armar la cejilla, armas la cejilla. Si vos venís haciendo esto, ven lo que hice, lo armé en dos pasos. Hice La mayor. Tengo ahora dos compases en Si menor, hago primero Si menor con La y después hago Si con cejilla. Entonces gané primero escuchar eso y después armar la cejilla. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo siempre. La cejilla es lo último que se coloca sobre el acorde que estoy armando. Fa menor. Ven cómo armé. Igual si es un acorde con dos dedos, vale hacer cejilla con doble dedo acá, por más que la cejilla sea eso. Se puede. ¿Sí? Entonces, dedos y luego al último la cejilla. Si tenemos dos acordes seguidos con cejilla, es otra pregunta. Si estoy en la misma posición, por ejemplo, mi canción hace Do menor y Sol. No hace falta tocar el Sol este. Si yo tengo acá el Do menor, tengo un Sol mayor también acá arriba. Esto también lo pueden encontrar en otros dos videos más que yo hablo de la cejilla. Y en esos casos sí, lo que yo recomiendo es apoyar fuerte el dedo en la cejilla y cambiar. ¿Ven? Lo estoy haciendo. Fa menor luego ahí, Do menor, Sol o Sol 7 y Do menor. Pero en esos casos que la cejilla esté en el mismo lugar, siempre muevo los dedos solamente. Me apoyo en la cejilla. Pero en todos los demás casos del acorde que yo vaya, al que tenga, fíjense. ¿Qué hago?
pareciera que fuera todo simultáneo, pero en realidad hay milésimas de segundo que se arma así el acorde. Siempre también lo recomendable es probarlos en cámara lenta, probarlos sin tocar, como les decía. Entonces esas serían las cuestiones, gente, ¿sí? No se desesperen, tranquilidad, y bueno, van a ver otros dos videos que tienen que ver con la cejilla acá en mi canal. Pueden escribir, suscribirse y mandar comentarios, ¿sí? Muchísimas gracias. Ah, otra cosa, antes, perdón. Mi acorde ahora. Si yo tengo pasajes de acordes, por ejemplo, una vuelta típica, la, sol, fa y mi. La, sol, fa y mi. Yo puedo hacer la misma con cejilla, entonces hago la menor acá. Y en esos casos arrastro los dedos por las cuerdas sin levantarlos. ¿Ven? ¿Me observan? O sea, estoy acá. Me voy al sol, muevo estos dos, pongo el dedo 2 y armo la cejilla. Ahora para irme al fa, arrastro lo mismo, pero no levanto los dedos. ¿Se puede observar? Y al mi en ese caso caigo con esos dedos. Otro ejemplo típico, esto. Voy al mi mayor, caigo con los dedos de esto. Por más que sepamos que el mi mayor se arma así. Entonces, gente, siempre hay que buscar la solución. Para evitar primero que no se nos corte el sonido y después ver cómo nos conviene hacer los acordes y prestar atención, que lo último que armaría sería la cejilla, ¿sí? Muchísimas gracias, pueden comentar, suscribirse al canal y sean felices, sigan tocando.